Muy buenas noches. Los tres museos les dan la bienvenida a esta transmisión y les agradecen su compañía. En esta ocasión, dentro del programa El Museo en Vivo y transmitiendo desde el auditorio del Museo de Historia Mexicana, traemos a ustedes el concierto La Música y el Segundo Imperio Mexicano, a cargo del Ensamble Redes. En este concierto escucharemos piezas de música mexicana que durante el siglo XIX evolucionó de la composición destinada a las catedrales y la música secular a la música de salón y la ópera. Ensamble Redes está conformado por Andrés Torres en el saxofón y Gerardo López en el piano. Además, esta noche tienen como invitados a la soprano Karina Ríos y al tenor Edgar Garza. Sin más preámbulo, comenzamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia a este concierto virtual que con mucho gusto hemos preparado para todos ustedes. Este concierto es producto de una investigación de una investigación sobre las piezas mexicanas que se dieron en la época del Segundo Imperio Mexicano. Esta época en donde Maximiliano de Habsburgo
imperó en México debido pues a la intervención francesa y al posterior a Juárez, pues fue cuando Maximiliano tuvo lugar en la gobernanza de nuestro país y de la mano de algunos compositores fue como se conformó, se consolidó ya este acervo musical que ahora tenemos y que estamos rescatando. Cabe mencionar que esta investigación es posible gracias a la revista Heterofonía, que publicó algunas de las piezas que vamos a estar interpretando. Entonces, acabamos de escuchar la primera pieza de las cuatro piezas infantiles de Melesio Morales. Melesio Morales es un compositor que revolucionó la forma de hacer música en nuestro país. Antes, la música tenía lugar en las catedrales, la música en las iglesias, en todo tipo de centros religiosos, y fue hasta este momento, en cuanto Melesio Morales, pudo hacer derivaciones, y ahora la ópera tuvo un lugar importante en la música de México, así como la música de salón, que en este caso, estas piezas pertenecen a esta categoría. Son música de salón, piezas infantiles, con las que inició esta siguiente generación de compositores, la cual la conforma Melesio Morales, Zenobio Paniagua y Guadalupe Olmedo, la primera compositora mexicana de la que se tiene registro, en la cual vamos a interpretar la obertura de la ópera Hildegonda en la última parte del concierto. Entonces, muchas gracias por asistir a este concierto. Los invito a que se queden, va a estar buenísimo. Y si no, pues entonces tendrán que verlo grabado. Seguimos entonces con las siguientes tres piezas infantiles. Thank you.
llama Enriqueta. Esta es una de las piezas del álbum infantil que trata de describir, si nos podemos imaginar a un par de chiquillos jugando. Y Enriqueta es una niña que Melissa Morales la describe como muy tierna, muy, muy dulce. Y bueno, vamos a tratar de representar a Enriqueta en esta pieza. Bueno, esta fue la tercera pieza de los cuatro infantiles. Por último, vamos a tocar la cuarta pieza, se llama Ruy Blas de Machetí. Esta pieza está inspirada en, toma elementos de alguna de las óperas de Rossini, homónima, con el mismo nombre, y es como así Melesio Morales hace esta pieza, con algunos elementos de esta ópera de Rossini. Entonces, a continuación, Ruy Blas de Machetí.
Y bueno, así concluyen estas cuatro piezas infantiles. A continuación, haremos una pieza de Zenobio Paniagua. Es una pieza llamada Duetino. Este duetino tiene algunos elementos propios de la ópera, por ejemplo, las arias o los recitativos. Sin embargo, no pertenece propiamente a una ópera. Es una pieza independiente que va seguida de un tercetino. Este tercetino es llamado así, pues porque los solistas son tres, acompañados del piano. Entonces haremos primero el duetino y como invitada especial tenemos a Karina Ríos y para el tercetino tendremos a Edgar Garza. Thank you.
Y con la siguiente pieza concluimos este recital. La siguiente pieza se titula Hildegonda Paráfrasis. Es una obertura de ópera que la compositora Guadalupe Olmedo, primera compositora mexicana, le compuso a la ópera homónima Hildegonda de Melesio Morales. Esta ópera tiene diferentes temas bastante destacables, temas rápidos, temas lentos, que ustedes podrán fácilmente identificar y podrán asimilarlos. Espero que les guste esta obertura que hemos preparado para ustedes. Originalmente es para piano, pero bueno, en todas estas piezas que hemos escuchado y en esta que escucharemos, pues tuve la oportunidad de hacerles el arreglo para saxofón y piano, o para saxofón, voces y piano. Entonces, a continuación, Hildegonda Paráfrasis. ¶¶
Thank you.
Pues así terminamos esta transmisión. Queremos agradecer nuevamente a Andrés Torres, Gerardo López, Karina Ríos y Edgar Garza por haber estado aquí el día de con nosotros esta noche. También a ustedes en sus casas por habernos acompañado. Recuerden estar pendientes de nuestras actividades en redes sociales. Nos pueden encontrar en nuestra página tresmuseos.com o en redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. De nueva cuenta, muchas gracias y buenas noches.